Hola, bienvenido. En este vídeo voy a mostrar cómo solicitar y mostrar datos al usuario en una aplicación Android que vamos a realizar con App Inventor. Y también vamos a ver lo que es las variables, una parte muy importante en cualquier lenguaje de programación. Para ello nos venimos a la web de App Inventor, le damos a Create App y si estamos registrados metemos nuestra cuenta Gmail y pasaremos a esta ventana. Vamos a crear un proyecto nuevo. Le damos aquí, comenzar proyecto nuevo. Y le vamos a poner de nombre variables. Como ya existe, porque tengo otro ya con este nombre, vamos a ponerle en este caso para que no coincida con otro. Variables y mostrar. Vamos a poner variable mostrar. Ahora sí, se me crea el proyecto y entramos aquí con esta ventana. Vamos a ponerle algunas propiedades de... Y vamos a centrar lo que es la ventana principal. Orientación vamos a poner en vertical. Icono no le vamos a poner nada. El título le vamos a poner variables. Ya nos aparece aquí el título. Y en este caso vamos a poner una etiqueta, pero la vamos a poner dentro de una disposición vertical. Ahora explico para qué es esto. La ponemos dentro y a esa disposición vertical le vamos a poner que se ajuste al contenedor en vertical, lo que es en alto y en ancho. Y la etiqueta la ponemos dentro. Pero dentro también vamos a poner una disposición horizontal que se va a ajustar solo en ancho al contenedor para que aquí pongamos etiqueta y aquí un campo de texto para solicitar al usuario. Le damos a interfaz de usuario y nos venimos aquí a campo de texto. Lo ponemos aquí, ya nos queda así. Como vemos, vamos metiendo dentro unas de otras. Ahora vamos a meter otra disposición horizontal en la que vamos a meter un botón para que ejecute una acción y le dé un valor a la variable y ponga otra etiqueta. Entonces ponemos el botón y otra etiqueta que la vamos a meter aquí en la disposición pero la vamos a poner en este lado. El botón lo metemos dentro. Ahora, ya lo tenemos en la disposición que queremos. Y esta horizontal también le vamos a poner que se ajuste al contenedor. En esta etiqueta lo que vamos a ir poniendo es el valor que ponga el usuario aquí. Y vamos a poner otra disposición horizontal donde vamos a poner una imagen y esa imagen va a cambiar si hay aquí un valor o no. Ponemos aquí la disposición horizontal y nos venimos a dibujos y ponemos sprite imagen.
Tenemos que poner un lienzo. Ahora estaba intentando meter el spray imagen sin tener el lienzo. Y ahora sí, metemos la imagen dentro de este lienzo. Pues ya tenemos la parte visual. De todas formas, aquí voy a hacer otra vez. Ajustar al contenedor. El lienzo le vamos a ajustar el ancho al contenedor. Y la imagen vamos a ajustar al contenedor tanto el alto como el ancho. Y a esa imagen le vamos a subir un archivo que tengo aquí, caja vacía. Y vamos a subir otro archivo también, que es caja llena. Tenemos ya dos archivos. El primero que le vamos a poner a este sprite, si nos venimos a las propiedades, aquí donde pone foto, le vamos a poner caja vacía. Y vamos a hacer que la imagen se ajuste al contenedor, pero el lienzo le tenemos que dar algo más en alto, le tenemos que dar que se ajuste al contenedor, igual que su disposición horizontal. Ya tenemos aquí la imagen que vamos a mostrar cuando esté vacía, y cuando esté en verde, que es que tiene algún valor la variable, esto cambiará al color verde como acabo de indicar. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Cambiar los nombres que aparecen. Por ejemplo, este texto vamos a poner da un valor para que se dé algún valor a la variable que se va a mostrar aquí, y cambiará esto. Aquí le vamos a cambiar el nombre para que su valor sea, como es un campo de texto, vamos a poner txt valor. Aquí no vamos a poner ningún texto en principio, lo cambiaremos después en código. Y aquí vamos a poner púlsame. Y le vamos a cambiar su nombre. Vamos a poner btn pulsar, para manejar desde el código mejor. Y la etiqueta 2, vamos a cambiarle el nombre para que sea label valor. Entonces tendremos txt valor, donde el usuario coge y pone un valor que le vamos a dar a la variable, y al darle a pulsar, cambiará aquí el valor y cambiará esta imagen. Pues ya tenemos la parte visual, nos venimos a bloque de código y aquí vamos a marcar el botón. Traemos aquí cuando pulsemos el botón. Vamos a ver también las variables. Aquí le vamos a poner de nombre variable. Y en principio esa variable va a estar vacía. Vamos a indicar aquí también si tiene un valor. Valor
Y vamos a ponerle falso mientras esto esté vacío. Entonces, cuando pulsemos el botón clic, cuando hagamos clic, lo primero que vamos a hacer es comprobar si esto está falso o no. Entonces, vamos a buscar sacamos aquí el valor de la variable valor y estamos comparando si eso es igual a falso. Si es igual a falso, que acabamos de iniciar, entonces le vamos a cambiar su valor para que ponga que su valor ya es cierto y en la próxima vez que le demos clic al botón no cambiará el dibujito de la imagen porque ya tendrá un valor. Entonces nos venimos ahora a Sprite Imagen y le vamos a cambiar su foto. Para ello nos venimos aquí y pondremos poner foto como y buscamos el nombre de la foto. Nos venimos a diseñador y es cajallena.png. Cajallena.png. ¿Qué más haremos? Pues poner el label valor texto lo ponemos aquí como el valor que tenga variable, que en este caso es el valor que tendremos aquí. Para ello ponemos poner variable como el texto de txt valor. Ya lo hemos cambiado todo. ¿Qué más haremos? Pues como vamos a seguir cambiando la variable con respecto al texto, todo esto lo podemos duplicar. Esta parte no, pero esto sí. En las siguientes iteraciones. Esto también lo podemos poner aquí. Y esto ya se queda como cierto. Esto lo llevamos a la papelera. Y con esto tendríamos terminada nuestra aplicación. Lo que hemos visto, cómo solicitar datos al usuario, guardarlos en una variable, mostrarlos y cambiar algunas partes de nuestro diseño. Vamos a cambiar esta imagen y vamos a cambiar la etiqueta que aparece aquí. Vamos a iniciar el emulador y vamos a ver cómo queda reflejado en un móvil. Y ahora vamos a ver nuestra aplicación en funcionamiento. Ejecutamos iStarter. Y desde aquí generar, conectar, mejor dicho, al emulador. Vamos a esperar
Un momentito, a que se ejecute en nuestro emulador. Lo tenemos aquí. Esperamos que instale nuestra aplicación. Y en el momento que la tengamos activa, vamos a probar dándole un valor a la variable y vamos a ver cómo nos ponen la etiqueta el valor de la variable y nuestra imagen se cambia para indicarnos que la variable ya tiene un valor asignado. Esperamos un momentito a que termine de instalar. Dependiendo del procesador y ordenador que tengamos, tardará más o menos. Parece ser ya está instalando la aplicación. Verificando. Lo movemos un poco. Y debe salir ya en la pantalla principal. Tenemos ya cargada la aplicación. En principio, como indicamos, la cajita aparece en roja porque no tenemos nada asignado a la variable. Vamos a asignar un valor a la variable. Damos aquí, indicamos por ejemplo 25. Le damos a Púlsame. Y aquí nos indican que el valor de la variable es 25. Y la caja se cambia del color rojo al verde porque ya esta variable tiene asignado un valor. Si aquí le indicamos otro valor, por ejemplo 28, pues aquí nos está indicando también que su valor es 28. Vamos a ponerle otro valor y aquí nos va indicando su valor. Como hemos visto, la cajita pasa del color rojo al verde en el momento que esta referencia en memoria tiene asignado un nombre de variable y un valor. Hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos visto cómo asignar los valores que va metiendo el usuario mediante un campo de texto. Hemos visto cómo capturar la opción del botón cuando se hace clic en él. Y cómo mostrar un valor en una etiqueta que proviene del campo de texto del usuario. Asimismo, hemos visto también cómo cambiar una imagen dentro de esta parte de la pantalla y haciéndole un cambio dependiendo de si la variable tiene asignado o no un valor. Eso lo hemos hecho con un condicional, entonces si no, que veremos más adelante. Sobre todo tenemos que quedarnos con lo de asignar valores a una variable y ver qué es lo que ocurre cuando cambiamos ese valor y cómo asignarlo a un campo de texto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil, no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.